Hola chicas y chicos. No sé si están así. Hoy os traigo unas compritas atrasadas. Cosas que hemos usado. A ver, mira, vamos a enseñar. Unas son unas cajoneras donde he metido las perforadoras que tenía guardadas en una caja de madera. Y como las tienes en otro sitio, luego no las usas. A ver, esperad, lo vamos a levantar para enseñaros. Esperad, chicas. Mira, sería estas cajoneras. Estas son de tres. Y así ya veo dónde qué tengo. Y aquí otras dos que son de perforadoras de flores. Sobre todo son de flores y de esquina. O sea que vamos a ver. Aquí volvemos a la zona. Ay. Nos ponemos en orden. Mirad. Porque aquí tengo por la mesa. Porque estoy aprovechando los trozos de cartulinas que tenemos a troquelar y a perforar. Me he cogido en la librería que van a cerrar estas dos perforadoras que hacen los agujeros, que estas las comprábamos para cuando íbamos al colegio para los archivadores, y las estoy usando para hacer, a ver, aquí dentro, cuando no tengamos hebrillis, en un momento dado, para las flores, los circulitos lo podemos poner como brillo en el centro de las flores. Para eso me las he comprado. Esto. Eso. A ver. A ver. Son cosas. Porque lo estaba dejando para dando larga. Porque estoy esperando que AliExpress termine a traerme. ¿Qué te está por aquí? Se viene a traerme unas cosas que había pedido para mi cumpleaños, pero como que para mi cumpleaños no llega. Será para el de la cría, como si vamos así. Mira. Fundas de MP transparentes de 80 micras. Son para intentar hacer un mini árbol que le vi a Rosa. Y yo lo usaría para meter lo que estoy troquelando, cosas pequeñas que estoy troquelando de los trocitos. A ver si me sale. Y de estas fundas he cogido tres. Y valían 120. Uy, 120. 1,20. 1,20 cada paquete de funda. A ver. Está todo mezclado, o sea que. Mira, en Tiger me compré este trípode. Este palo selfie, que es tipo trípode. ¿Qué es esto? Que es con lo que he estado grabando los dos últimos, sí, vídeos. El de cumpleaños es esto. Encima lleva mando a distancia. Mando. Este se abre. Que yo al principio no sabía cómo iba. Pues si alguna lo veis en el Tigre y lo queréis, aquí abajito tiene, se afloja. Y luego, a ver, espérate. Meneamos la ruedita que hay al lado, que sujete las patas, las ponemos por el medio, cerramos y tendríamos un trípode y llega hasta 61 centímetros. Se viene incorporado
El cacharro para sujetar el teléfono, que es lo puedes menear. O sea que ya tenemos otro trípode. Que yo al principio cogí dos, uno me venía mal, encima que no sabíamos cómo se usaba. Digo, pues si no se sujeta, no se sujeta. Le fui a cambiar, a decir a las chicas, y es cuando me dijeron, mira, se hace así. Cuesta, pero solo tienes uno en funcionamiento, porque el otro venía roto. Y me lo cambiaron. O sea que te lo puedes llevar a la calle. O sea que otro palos, otro trípode o palo selfie. A ver, ¿qué más hay por aquí? Una grapadora sin grapa. Que se la vi a falleras escraperas. Y justo ayer se la. Sí, ayer fue. A Isabel Galve. Y mira, un cacho de papel. Mira, sí. Un cacho de cartulina de las que tengo aquí para troquelar. O perforar, según lo que me dé hoy. Lo metemos. Apretamos. Ay, ay, espérate que está, se me ha ido. Se ha quedado ya atascado. Y no lo pilla. Y no lo pilla. Y queda grapado. Y este no tiene precio. A ver. Estos tubitos que venían dos por 75. Uno lo tengo, lo estoy usando. No, los dos, pero luego los cambiaré. Porque quiero comprarme. Mira, he metido los hilos de la sierra de calar, uy, de calar, de marquetería, para que no se me pierdan aquí. Y en el otro modelo de hilo, uy, de hilo, de pelo de calar. Pero lo quitaré. Porque me quiero coger, tengo que ir a Teddy. Porque yo en su sabía hacer ganchillo. Y metería ahí los ganchillos. Porque quiero, a ver si soy capaz. A ver, que está todo aquí mezclado. Hacer amigurumis. Mira, ve. Es que hay cosas que ya he usado y me faltan. Hilos. Aquí hay dos. Pero creo que compré tres en color morado porque estuve haciendo lazos contra el día 8 de marzo, contra el machismo, lazos morados. Y los he tenido que estar usando. A ver, mira, sombras de ojos doradas con marrón, así con brillo. Para hacer una tarjeta. Y con un bote de laca y con papel vegetal. Casi lo hago. A ver. Pero eso tiene que haber más hilo por aquí. Tiene que haber más hilo. No sé, ya irá saliendo. Bolsas de celofán. De las de 7 por 10. Por 75 he cogido, me está cogiendo para meterle las chapas a mi sobrina y los lazos para que los venda. A ver, a ver, a ver, había más bolsitas. A ver qué va saliendo por aquí. A ver. Estas esponjitas de maquillaje que no sé a quién se las vi para entintar. Ya tengo una caja donde las iré comprando, pero me parecieron muy caras. Cinco esponjas
3,20 o 3,40. Y las organizaré en las cajas de bombones rectangulares que hay de Ferrero Rocher. Ahí me las quiero meter. A ver. Esta cinta que, como veis, ya está usada. Cinta de tipo foamy. Y luego esta también. Esta era más ancha y esta más estrecha. Esta viene 4 metros y es de 1,8. Y me ha costado 90 céntimos. Esta era más, no sé cuánto me ha costado. Porque se ha usado. A ver, siguen saliendo bolsas. Más bolsas de celofán. A ver, chicas, espera un poquito. Un poquito. A ver. ¿Qué encuentro por aquí? Unos sellos de DMP. No, DMP, espera, que no me gusta. Se veía mejor, más alto antes. Espera, chica, que se me... Lo que decía, unos sellos de MP, de corazones. No sé cómo son. Y estos valieron unos 50, que los acababa de traer. No estaban ni expuestos. Y estos de mandalas y atrapasueños. Estos tip bolígrafos de gel que yo quería en blanco, pero no hay. Tengo que ir a Bilbao a comprarlo. A ver, ¿qué más? Aquí. Mira. Fundas de CDs de estas de plástico, me he cogido dos paquetes. En cada paquete vienen 50. A ver. Unas figuritas que las vi de madera y me he hecho esto gracia de bebés. Las usaremos para algún álbum o algo. A ver qué hay más por aquí. A ver. Esto que... ¡Ah! Láminas de imán. Que compré, no sé si eran 5. Sí. 5 láminas de imán. Tamaño A4. Para cuando los chinitos se tienen a mandar lo que me iban a regalar por mi cumpleaños, que al final, en vez de mi cumpleaños, va a ser para el de mi hija. Mirad, velcro pequeño, aunque luego vi más pequeños en AliExpress. Y esto no pone precio, vienen 12, pero no pone precio, no 75 o 80 céntimos creo que valían. Y luego, a ver, mirad, papeles de flamenquito, de la marca Lego. Vienen 12 piezas y son de 21 por 29 y medio. Y creo que había en grande, porque fuimos de pasada. Pasamos por un chino y entramos. Mira. Y son dos de cada. No, dos, no. Tres. Supuestamente vienen tres de cada. Mira.
No sé si lo veis. Es que se escapa. Perdonad por el que... Estoy grabando a primera hora de la mañana. Y será... Sí, será mi hija notificando que ha llegado ya al instituto. Espera un momentito. Esto es Chuli. Que voy a tener que bajar porque quiero mirar si había en grande también. Y este otro. Porque no sé si había unos de cactus. Eran de cactus. Esto lo dejo aquí. Luego lo meto en la bolsa. Eso es de flamenco. Y luego, como no, había de unicornios. Son estos modelos que veis aquí. A ver. Y también creo que vienen dos, tres, sí. Nos vienen tres. Espera, chica. Es que te haces a un trípode. Ahora cambias de trípode para poder enseñar el otro. Ay. Ay. Para que lo podáis ver mejor, mirad qué unicornios. Sí, son tres también como los otros. Ahí. Eso, estos que también vienen tres. Este con el azul min, que están saltando los unicornios por el cielo, digamos. Tres. Y estos en rosita, con el fondo rosita, que también son muy bonitos. Y esto han sido todas nuestras compras atrasadas hasta ahora. Estábamos pendientes de que lo que digo, que aquí los chinos, con que ha sido fiesta de Navidad y todo, nos han tenido abandonados. Y mira, chicas, aquí me estoy troquelando blondas pequeñitas que tengo con los trozos de cartulina, los estoy aprovechando. Y de las etiquetas, que los troqueles de etiquetas que compré, que algunos llevan como corazones, lo que sale también se aprovecha. Aquí tengo para aprovechar, para hacer embellecedores y cosas. ¡Ah! Ahora clavo aquí con esto. Y también me compré una grapadora para las bolsas de celofán y las etiquetas que me de los troqueles que me compré, que venía una grapadora y un paquete de grapas, de que las grapas vienen con 1000 grapas. Hostia, 6,45, pero a mí me costó más barata. O sea que esto ha sido todo, chicas. Coño, que está cambiado de posición el teléfono. Nos esperamos en la próxima. Hasta luego. Si os ha gustado el vídeo, darnos dedito arriba, compartir y comentar. Muchas gracias. Hasta luego. Nos despedimos también con nuestros amigos Norte Flamenco, que estaremos con ellos igual el viernes.